live live de jueves para terminar la semana con todos día de día feriado por acá por México, bueno, no para todos, para algunos y este bienvenidas a este en vivo. Tuve un poco de problemas técnicos ahorita para empezar porque no puedo cambiar el título, porque no lo sé, pero no pude cambiar el título, entonces o o, o investigaba por qué no ca podía cambiar el título. O, eh, o, o iniciaba, así es de que dije, ay ya, lo dejo así y les voy avisando. Bienvenidas a todos los que están llegando, bienvenidas a todas las personas que se están conectando. Muchísimas gracias por estas 89 personas que andan por acá y hay 28 likes. Vamos a ir. Saludando y, este, en un momento iniciamos. Hola, hola, Jalijo. Bienvenida. Primera en comentar y bienvenida. Te pusimos falta el día lunes, ¿eh? Jade Jauregui, Felici, Ángeles, Berta, Jessica, Jorli, Edith, Ana, Ana Salazar, Roxy, Lulu, Guadalupe, Esperanza, Elvia, eh, Mari, Mercy... Flor Rubio, Dalila, da da Carla, Ka Meuri, Nati, Verónica, Marcela, Neidy, hola hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Ma Mariana, Susana, este, Marcela, hola hola a todos los que están llegando, hoy oh, unos mexicanos me recomendaron mucho ir a Oaxaca, así que quizás os caiga por ahí en el futuro, a ah, mediano plazo, ay, qué buena noticia, que vienes para México, tal vez, Víctor Hugo, una gatita que le gusta el argüende, Diana, Jalihop, eh, sí, mi chiquito está aquí. De hecho, ya descubrimos que sí soy yo y mis gritos, <laughs> que lo corre. Porque desde poquito antes de que iniciara, este lo, lo pusimos ahí y ahí está, muy a gusto, muy tranquilo. Y todavía estuve batallando como 15 minutos eh, en, en arreglar esto, no se podía y ahí está, muy tranquilo. Y ahorita que empiezo el stream, en el primer grito se enfada y se va. Ya lo van a ver, pero bueno. Hola, Nati White, ¿cómo estás? Feliz jueves, feliz jueves para ti. Huita por fin, mándale un saludo a mi esposa Santa, que es tu fan. Jocelyn Martínez, saludos, Jocelyn Martínez. Eh, dice: ¡Qué patita gordita tiene mi chihuito. Sí, está bien gordito. Este, Diana Rico. Laura, ¿cómo estás? Maribel, Bárbara, Neuri. Hola, hola a todos los que están llegando, la hola, hola a todos los que se están conectando, muchísimas gracias a todos los que están dejando su like, ya saben que aquí se llega y se deja un like, no les cuesta nada y a nosotros de verdad, de verdad que nos ayudan muchísimo. El día de hoy, bueno, pues vamos a estar hablando de tres, cuatro temas, uno va a ser cortito, nada más va a ser una aclaración y tiene que ver con Gris Amina. También vamos a estar hablando de que los viejitos viajeros salieron a responder y no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que fue a Irina y a mí de esas chismosas que andan ahí inventando chismes de que los manipulan y eso, y a él nadie lo manipula, eso fue lo que nos dijo. También les traigo la, la segunda emisión o la segunda parte de Todo en 90 días. Hoy vamos a estar hablando de los controversiales Mohamed y Daniel, que hay mucho que hablar de esa pareja. Y por último. Vamos a estar hablando de esta chica mexicana que vivía en la India. No vamos a estar hablando de todo el directo del día de ayer, porque como lo decían en el team, pues ya es cansado. De verdad que sí, para nosotras es cansado escuchar lo mismo. No quiero saber. Ella que en cada en vivo tiene que estar repitiendo que sí está luchando por sus hijos, que sí le importan, etc, etc. Así es de que esa parte. Nos la vamos a saltar hasta que haya algo más interesante que platicar, algo nuevo, porque la verdad es que ya, ya está siendo bastante, pero bastante cansado, ¿no? Y vamos a estar hablando acerca de eh, la persona que la grabó en la mezquita, la persona que presuntamente la anda persiguiendo y la anda buscando a ver quién es todo. Vamos a estar hablando de esta persona y de unas cosas que me contó que van a decir... Ay, no, esta persona, ¿no? Y también, este, llamen, llamen, <laughs> lo que les digo, este, le molesta un poco mi voz. <laughs> y también vamos a estar hablando de... Una teoría conspirativa que tengo y que surgió a raíz de lo que dijo en el en vivo del día de ayer, donde ay, tengo una teoría, tengo una teoría de lo que en realidad pasó la semana pasada y también descubrimos algo, Felici y yo, el día de ayer, bueno, entre el día de ayer y el día de hoy, que, ay no, está bien polémico, pero lo tengo que decir porque si no reviento, ¿no? Así es de que, bienvenidos y vamos iniciando el en vivo, pues resulta que... El día lunes, déjenme tomar agua y ahorita iniciamos, eh, dice por acá. Eh, Marta Lara, Güita, siempre te veo y te dejo mi like y nunca me lees. Muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos, por apoyarnos. Y a veces eh, el chat está muy ardiente y se me dan muchos, muchos comentarios. No es a propósito. Dice por acá, los Sugary viejitos, algo así. Eh, dice, los viejitos viajeros subieron un video según. Dijo él que ya solucionó uh, sus problemas, pero a él nadie lo manipuló. Sí, eso dijo. Está luchando por sus hijos. <laughs> eh, dice, pues expuso al padre al hablarle por el en vivo para desmentir a, a, a Albicitina. Su, tus teorías acaban siendo profecías, al parecer, al parecer. Eh, dice, sí, eh, me encantan las teorías conspirativas, aquí yo esperando. Hola, saludos hasta Hermosillo, saludos hasta Costa Rica, llegando y dejando mi like 55, like 59, muchísimas gracias. Y bueno, lo primero que quiero aclarar... Eh, dice por acá está luchando por sus hijos, tanto como mi jefe lucha por subirme el sueldo. <laughs> Creo que tu jefe lucha más por subirte por el sueldo. Este, pero bueno. Eh, la, miren, sí se quedó. Estoy muy emocionada. <laughs> Nunca se queda tanto tiempo, pero bueno. Este. Eh, pues lo primero que quiero comentarles es que el día lunes estuvimos hablando acerca de gris amina en turquía y eh, todo este rumor salió el día que, este, que irina hizo su video donde bueno pues estuvo haciendo un análisis donde estuvo haciendo una revisión completa del canal de gris amina que me pareció bastante acertada y tanto irina como yo el día lunes pues, eh, estuvimos investigando acerca del de rumor, presunto rumor, de que Gris Amina, bueno, pues, que no era contadora, que no tenía cédula profesional, etc., etc. Como les digo, eh, después de que salió ese video de Irina, yo estuve investigando, pero como no teníamos el nombre completo, pues, no pude llevar a cabo la investigación, obviamente, y después de que se acabó el en vivo... Pues me pasaron el nombre completo de ella, me pasaron la información, estuvimos revisando en el registro público. De la CEP aquí en Tijuana, si efectivamente tenía eh, cédula o no la tenía, si, si la tiene, hay que aclarar. Si es contadora, si está titulada y si conseguimos el nombre completo, solamente que eso no lo voy a exponer por su privacidad. Y este, lo único que sí quiero aclarar es que ese rumor, bueno, pues está desmentido porque sí, sí es contadora y quiero aclararlo para que nadie me acuse de chismosa, mentirosa, bueno, chismosa, ok, pero de mentirosa nada. Así <laughs> si es de que. Quería aclararlo para que no se haga este rumor pues más grande, ¿no? Eh, dice, dice por acá, dice por acá y de fondo el hermano diciendo que mi mamá hable cuando se pongan de acuerdo. ¿Cuál es el canal de la lamentada Irina Estambul Diarios? Eh, dice tap tap tap, sí, del like estamos 212 personas y solo 76 likes, ni la mitad. Ni la mitad. Eh, dice, mi esposa lucha contra mis hijos cuando los cambia de ropa no entendí este y bueno el segundo tema que quería platicar el segundo tema que quería mencionar es acerca de lo de los viejitos viajeros porque pues hay polémica resulta que desde hace como dos o tres semanas bueno pues estambul diario Irina sacó el video hablando acerca de raquel expuso que eh, los viejitos viajeros bueno pues serán sus sponsors por decirlo Así que le hacían donaciones, que le pagaron un viaje, que le llevaron una maleta eh, llena de cosas de Estados Unidos y también. Eh, tanto a ella como a mí nos llamó muchísimo, pero muchísimo la atención de que Raquel le dijera mamá o ma a la señora viejita viajera, que no sé cuál es su nombre, pero bueno, ese es el nombre de su canal. Y nos llamó la atención. La realidad es que nos llamó la atención y yo dije que podría ser presuntamente una forma de manipulación. A lo que este el lunes pasado hablé más largo y tendido de este tema y el día de ayer el, en el canal de los viejitos viajeros, el viejito viajero que tampoco sé su nombre, este salió a responder, salió a comentarnos que pues básicamente que sí que le había donado dinero a Raquel, que le pagó un viaje, que le habían regalado cosas, que a Latina en Palestina, Fadia, también la fueron a conocer. También hubo por ahí, este, pues, que él convivió con su familia, etc., etc. Y habló también de la Tite en Turquía, que presuntamente estuvimos especulando por acá, que podía o podría haber sido que la Tite en Turquía eh, fue el motivo de la discusión y de la pelea de Raquel y los viejitos viajeros. Él confirmó que la Tita en Turquía sí la fueron a ver, sí, sí estuvieron en Turquía y que a la Tita en Turquía como tal no le donaron nada, no le dieron nada de dinero. Sin embargo, sí hubo una transacción monetaria en el sentido de que la Tita en Turquía los paseó por Turquía y él le pagó a la Tita en Turquía, pues por ese trabajo, ¿no? Entonces, aquí, pues no es donación, porque lo que le dieron a Raquel como tal, pues sí podría llamarse donación, en el caso de la Tita en Turquía, pues fue como un trabajo que ella prestó, un servicio que ella prestó, y ellos pagaron por eso, ¿no? Así es de que, por decirlo así, a la Tita en Turquía la sacamos de ese saco, <laughs> este... Pero lo que es Raquel y lo que es Fadia, pues al parecer, pues sí, sí se les dieron donaciones, desde un segundo, déjenme tomar agua. Eh, dice por acá eh, dónde hay que firmar para que nos adopten <laughs> los chugaris viejitos no sé guita por ahí pusieron el texto la traducción de lo que dijo la escapista lee, lee lo tipo poema <laughs> ah ya de verdad ya 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 me está cansando y ya no quiero darle más foco a ese tema porque el darle foco a ese tema es seguir seguir con esto este dice por acá si yo escuchara a una señora random llamar ma o madre a mi a mi, a, a, ma, a mi madre o abuela mientras le sacan dinero, me quedaría visca de la indignación. Yo también, por dos. Pero bueno, este, eso sucede. Ah, Hoy se habla de la diseñadora de bolsas. Pues sí, pues sí, ¿qué les digo? Este, y bueno. Pues la situación fue que eh, ellos salieron a desmentir y salieron a decir que a ellos nadie los manipuló, que sí dieron donaciones, que sí dieron dinero y que al final pues fue porque a él le nació, porque salió de su bolsa, porque él es una persona bendecida, por decirlo así, este le va bastante bien en lo que ha hecho este, de trabajo para ganar dinero y a él no le pesa ni le cuesta nada. Compartir ese dinero con gente necesitada, gente que eh, está en una situación de carencia, como en este caso, pues están ellas y que a él le da gusto eh, ayudarlas y que a su esposa también le da gusto, o que muchas veces esas donaciones han sido porque su esposa pues le ha dicho, estas, estas chicas están viviendo esta situación de carencia, a mí me gustaría ayudarlas y como a él le gusta alegrar a su esposa, bueno pues a, alegrando a su esposa pues todo está bien, entonces por eso es que da estas donaciones y pues que es su dinero, él lo trabaja y él se lo da a quien se le da la gana. Y en ese sentido uh, entiendo, entiendo perfectamente que pues al final... Es algo que él decidió, él no se siente manipulado y eh, hay que aclararlo desde el principio, él jamás salió a decir que se sintió manipulado, cosa diferente que fue, por ejemplo, con Alvis Khan, con el, lo del tema de Fadia Latina en Palestina, que, por ejemplo, ella sí eh, donó lo de la carriola y después dijo, o la, lo doné porque me sentí manipulada, me sentí presionada por ayudarla y después me di cuenta que pues fue un error. En este caso, los viejitos viajeros no están en esta situación y salieron a dar la cara y salieron a confirmarlo. Así es de que díganme qué opinan, qué piensan ustedes al respecto. Las leo, déjenme tomar agua. Dice, por acá... Eh, no se pueden imaginar lo, lo que me divierte con tus likes. Pues ese es el chiste. Este, Wita con todo respeto, se te marca de labios. digo de barras, utilizando tanto popote. Hay un dispositivo para tomar agua y yo omitir los popotes. Es que en realidad yo nada más tomo agua con popote cuando estoy aquí. Eh, en general no, no uso popotes. Eh, de quien hablamos hoy, de los viejitos viajeros que salieron a responder a las mentirosas que andan inventando chismes. Eh, dice: ¿Cuál? El de los viejitos viajeros. Sí, el video de los viejitos viajeros. <laughs> dice: eh, Sí, 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 él se puede gastar eh, su dinero como le salga de la peineta, pero eso no significa. Que nosotros no podemos chismear, sí, claro, o sea, al final a mí nadie me quita la cabeza que pues hasta cierto punto sí hay una manipulación de por medio, pero esa es mi opinión, o sea, yo puedo tener una opinión al respecto y revisando el caso, analizando el caso, pues para mí, o sea, mi punto de vista, mi opinión es que hasta cierto punto sí hubo una manipulación detrás de esto. Porque al final eh, ellos, por ejemplo, conocen a Irina, él mencionó a Irina que conoce al esposo y todo esto, y a Irina no es que le llegó con regalos, a Irina no es que les mande dinero, a Irina no es que, eh, no sé, como que ella lo esté pidiendo, ni ella lo necesita, ni a ellos les nace darle dinero a Irina. Porque Irina no muestra la carencia, no es miren, me falta esto, miren, me falta esto, otro, ¿no? Y casualmente, muy casualmente, a las que sí les ha estado donando dinero, pues básicamente es a las mismas de siempre que presuntamente siempre están en el banquillo acusatorio de que andan pidiendo dinero, de que andan manipulando, de que se andan victimizando, que en este caso pues es Raquel, es Fadia. Eh, bueno, la Tita en Turquía ya dijo que no, eso sí fue una transacción, pero también ha sido acusada. Entonces, a ah, las situaciones de um, él puede decir que no, y, y me queda claro, pero al final ah, no sé, yo sigo pensando que hay algo detrás de no, pero esa es mi opinión de chismosa, ¿verdad? A ver qué opinan ustedes. Dice por acá. Eh, güita, que vengan los viejitos viajeros a mi casa. El viejito dijo que sí hubo un problema y que se solucionó y ahora es también sí, sí lo mencionó y se me hace que sí fue con la, la tite. Hola, hola, güita, espero me lea. Saluditos, hermosa. Hola, Maggie, ¿cómo estás? Su dinero, sus decisiones de cómo gastarla, pero nuestro tiempo, nuestra, <laughs> nosotros vemos cómo gastarlo. <laughs> ¿Qué canal del, es el de los viejitos viajeros? Tal cual, los viejitos viajeros de vas o algo así. Fadia, y Fadia dijo, si donan de corazón, ¿para qué dicen? Donen y ya, o algo así, sí, así lo dijo. Sí, se llama tal cual, los viejitos viajeros dice ayer la colombiana en Palestina volvió a tocar el tema a la mexicana en Guadalajara y dijo que no daría réplica a los canales que hablaron de ella y bueno por una vez en la vida yo creo que porque está en Ramadán ya que se acabe el Ramadán ya va a dar réplica eh, dice eh, dice a las pedigüeñas profesionales, casualmente, casualmente, ¿eh? Y no creas que fue manipulación, fue casualidad. <laughs> este, eh, cuida tu salud, se te está secando mucho la garganta, es que acabo de salir de una gripa terrible. Eh, dice... Ella sabe inglés como yo sé los nombres de cada estrella del firmamento. <laughs> eh, gracias, Guita, porque a través de tu canal estoy aprendiendo a identificar la gente manipuladora para sacar, sí, tal cual. Eh, dice, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que mexicana en la India no está haciendo el ramadán, presuntamente, presuntamente. Y bueno, pues esto es lo que... Comentaron los viejitos viajeros, y pues esto es lo que ellos dicen, ¿no? Eh, dicen cosa, tiene cosas, tienen cosas mejores eh, de mujeres, por eso no lo sigue. La escapista atropelló al inglés, no sean así. Eh, son como mis perros que miran fijamente y con cara de desgracia cuando qu quieren sacar algo de mí. Sí, totalmente. Eh, sigo sorprendida que mi chihuito siga aquí bueno se está moviendo a ver ni le hablamos para que no se vaya este y bueno el segundo tema que vamos a platicar el día de hoy es el tema de Mohamed y Daniel todo en 90 días el día lunes bueno ya hablamos de la reseña a grandes rasgos y el día de hoy quiero centrarme en esta pareja Polémica, lo que le sigue, muy, muy, muy polémica. Ay, no, 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 creo. Eh, bueno, hasta ahorita que llevo cuatro temporadas de todo en 90 días eh, y dos, tres temporadas de Felices por Siempre, Felices para Siempre. Creo que es la pareja más polémica que he visto hasta el momento. Bueno, um, Jorge y Anfisa también han sido polémicos, pero de manera diferente. Entonces, vamos a hablar. Bueno, también Chantel. Pedro y Chantel también están siendo muy, pero muy polémicos. De hecho, me acabo de enterar que tienen su propio reality y yo estoy en shock. Pero bueno. Dice. <laughs> Mi chihuita, <laughs> ah, eh, ah, bueno, pues es que hoy le pusieron una almohadita, dijo. Eso está más cómodo, sí, al parecer sí. <laughs> eh, Raquel en un blog dijo que para que le daban algo para después decirle a todo el mundo. Y yo creo que Raquel les dijo algo a los viejitos viajeros, por eso ha de haber dicho eso, puede ser. 90 días, el reality que me hace sentir mejor con todas las decisiones estúpidas que he tomado yo al menos no son tan estúpidas como las de 90 días vaya que sí Chantel y Pedro de verdad que también tenemos que hablar largo y tendido de esa relación que mientras los dos estuvieran metiendo a la familia y no poniéndoles límites esa relación jamás jamás iba a funcionar eh, dice esta temporada me la he perdido no yo apenas voy en la cuarta <laughs> este son, no es fácil de manipular las personas de la tercera edad, presuntamente tú, mi hijo. Aladdin saco un nuevo blog, no lo he visto. Chantel y Pedro, Chernobyl e Hiroshima. Ay, sí, esas familias, no, no, no. Y, ay, no, y la mamá y la hermana, de plano no. Pero también la mamá, ay, es que todos, de todos podríamos hablar. Pero bueno, eso lo hablamos en otro. En otro en vivo, porque todavía no termino de ver toda su historia. De hecho, ya estoy buscando su reality y no lo encuentro todavía. Solamente eh, está en Max y está en HBO, pero en Estados Unidos. Entonces, ay, creo que me voy a tener que comprar una VPN porque de verdad no lo encuentro. Este. Chantel y Pedro, ¿qué ha pasado con ellos? Pues ya se separaron. Chantel está en el nuevo reality de Solteros otra vez o algo así. Y spoiler alert: la mamá ya anda de metiche con el, la nueva pareja. Ay, no, todo mal. Sí, Pedro no es feo, no, no es feo. Y bueno, pues vamos con Mohamed y Daniel. Primero les voy a mostrar las fotos de Mohamed y Daniel para los que no los conozcan y ustedes me dicen <laughs> qué piensan de esta pareja un poco dispareja y este y vamos platicando. Espérenme, denme un segundo. Déjenme un segundito que no los encuentro. Bueno, esta es la normalidad. A ver. A ver qué opinan de ellos. En ese tiempo que empezó, eh, Mohamed tenía veintitantos años, Daniel eh, ya era, pues, eh, tenía cuarenta y tres años, Mohamed tenía veintiocho. Y Daniel tenía 43 años. Entonces, ¿qué podía salir mal? Nadie lo sabe, ¿verdad? Este, una pareja con esa diferencia de edad tan, pero tan marcada, este, nada podía salir mal, ¿no? Pero denme un segundito, porque tengo un desastre en el escritorio y no quiero que vean mi desastre. Ahí está. Okay, ellos son ay, Mohamed y Daniel. No sé qué hice, no sé qué hice, déjenme. Ay no. Ahí está. Ok, ellos son Mohamed y Daniel. Mm, dice por acá. HBO tiene acá en Estados Unidos, pero ya, ya me vi lo que más pude y me aburrí. Sí, hay un momento en el que es muy repetitivo. A mí también me está pasando eso. Algunos que los veo tan ilusionados con irse a Estados Unidos sin saber el tren de la bruja que les espera casados con sus gringos y sus familias de la América Profunda. Sí, vaya que sí. Bueno, gente bonita, me voy a retirar, me voy a estudiar inglés con un cafecito. Tal vez después vuelva mi gente bonita. Ja, ja, ja. Eh, él no la quería, solo la utilizó para la visa. Para mí también, presuntamente. En la boda ni siquiera la quiso besar. Él se vive medio guapete. Sí, no es feo. Y pues ella, grande. Aparte, aquí es el de la boda y está medio arreglada. Pero en realidad no se arreglaba. O sea, sí, no se arreglaba. Yo no puedo con Mohamed y Daniel. Hasta mi sobrina de siete años me dijo... ¿Por qué Daniel no se da cuenta que no la aman? Que es interés. Y yo pensé, mi, mi sobrinita será una chismosa responsable. <laughs> eh, dice, es obvio que ella es el amor de su visa. <laughs> Tal cual. <laughs> Latina, lo que en India está embarazada. No, por eso les puse no. Haga, no le hagan caso al título, por favor. No lo pude cambiar. Este... Hasta luego un día con Silvia. Qué triste es estar con alguien que sabes que no te quiere. Muy, muy triste. Sí, él la trataba mal y sí, no la quiso besar en la boda. Dice. Dice el escapista, gente bobita. Uy, no, esa Daniel todavía aferrada. Y lo peor, que él exhibió súper feo. Ay, sí, 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 no, todo mal. Bueno. Ellos son esta pareja tan polémica o de las parejas más polémicas hasta este punto que he visto la, la, la serie. Y pues por un lado, efectivamente, como lo dicen por acá. Daniel eh, estaba buscando una pareja y, hasta cierto punto, y por lo que yo vi, eh, eh, era a, hasta cierto punto codependiente, ¿no? Y pues la codependencia la, la uh, uh, agarró a Mohamed para ser codependiente y ella creyó que esa es una de las cosas que me pareció más terrible. Eh, lo estamos viendo del lado de Daniel, ¿no? Ahorita va, vamos con la parte que le toca a Mohamed. Este. Y yo lo que vi es que ella creía que solamente por pagarle la visa y llevarlo a Estados Unidos pues iba a ser suficiente, cosa que pues al final de cuentas no es así. O sea, el que lo haya llevado a Estados Unidos y le haya pagado la visa pues o sea hasta cierto punto yo creo que lo agradeció pero pues no fue suficiente para que el matrimonio funcionara no las la relación se volvió muy muy tóxica demasiado tóxica para ambos la situación la rebasó a ella a sus familiares a sus hijos o sea todo mal no ella se alejó de la familia por defenderlo a él en algún momento Mohamed y Daniel tuvieron Mohamed y su hijo mayor tuvieron una discusión y ella en vez de defender al hijo defendió a Mohamed y el hijo pues se molestó muchísimo tuvo que ir a juicio porque eh, Mohamed llamó a la policía y ya saben que en Estados Unidos pues no es como en México que la policía pues básicamente no hace nada no eh, al final hubo un momento eh, eh, a ella, eh, a ella, por lo que vi y por lo que decían, le importaba muchísimo lo que se dijera en redes y al final ella pues quería deportarlo, pero sí se volvió muy tóxica. La relación, bueno, pues empezó por internet. Esta relación que empieza por internet, se conocen, hablan, todo muy bien, todo perfecto. Ella sabe que él es musulmán, ella sabe su religión, no la entiende al 100%, pero... Al final sí sabía que era musulmán, ella va a conocerlo, consigue pruebas de la relación y una vez que ya tiene las pruebas de la relación, solicita la visa K1, cuando están en el trámite de la visa, los llaman para el programa, ellos aceptan y empieza pues todo el viaje de todo en 90 días. Económicamente sí se vio una diferencia en cuanto a Daniel, porque cuando empezó el programa y estaba financieramente en bancarrota, estaba muy mal. Ten, tiene cuatro hijos, un hijo mayor, tres niñas que ya estaban adolescentes cuando empezó la primera temporada. Lleva a Mohamed a vivir a su casa y, pues, ahí empezaron los problemas. Mohamed se portó muy mal y se veía. Se veía que nada más le estaba usando por la visa. Los familiares le decían. Ella quería creer que era real cuando era obvio que no era real. El día de la boda él fue a ver a un abogado para ver qué opciones tenía y ya cuando se dio cuenta que. Eh, su única opción era casarse para quedarse por la visa, se termina casando y le pide a Daniel que sea... Eh, sincera en cuanto a las finanzas en cuanto a toda la información, Daniel por retenerlo tontamente le mentía mucho y le decía que tenían otra situación financiera cuando era evidente que ella estaba en bancarrota y a Mohamed le molestaba mucho y cualquier cosa y eso era desesperante, me imagino que como pareja pudo, pudo haber sido desesperante en el sentido que él le preguntaba las cosas y ella lo único que hacía era llorar y llorar y era de, no se podía hablar con ella y todo se victimizaba, todo estaba mal, bla 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 Total de que se casan, y en la boda, eh, el juez les dice, puede besar a la novia y él no, no la voy a besar. Y todos, ¿qué? ¿Cómo que la vas a besar? Y ya él dice, es que es un mes de Ramadán, y en el Ramadán no se puede eh, tener afectos públicos o una cosa así. Y total de que no la besa. Después de esto se casan y hasta los tres meses tienen relaciones. Después no vuelven a tener relaciones y. Eh, él eh, en un programa en un show de las parejas lo cuentan todo contó que no tuvo relaciones con ella porque ella no se cuidaba y tenía una infección en su área íntima y pues lo dijo en televisión nacional Ay no todo el mundo lo empezó a atacar todo el mundo lo empezó a decir que era un poco hombre un patán etc etc así es de que bueno pues del lado de daniel bastante mal pero del lado de Mohamed era obvio, era evidente que él estaba ahí nada más por la visa hasta que la visa lo separe. Eh, una vez que consiguió la visa, eh, una vez que consiguió la residencia permanente, se fue, se alejó de ella. Ella se volvió muy, muy tóxica, lo andaba persiguiendo, le decían, ya no quiero nada, ya no me interesa. Eh, ella lo seguía, le hablaba. Eh, si él subía una foto con otra chica, a pesar de que ya estaban separados, le hacía escenas de celos. Eh, lo acusó de estafar a mujeres. Ay, no, 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 es que eh, todo mal. Y por el otro lado, pues él sí la trató mal, no le tuvo paciencia. Eh, eh, ella tenía cuatro hijos, pues era complicado, obviamente que es complicado, había una diferencia de edad importante, él tenía 28, ella 43, eh, o sea, no iba a durar, se veía, se veía, ¿no? Y el problema también... Es que él eh, tiene una forma de ser como muy sincero, muy directo y dice las cosas como las piensa. Y en el caso de Daniel era como muy víctima. Entonces esa pareja era explosiva. Por un lado él muy sincero, muy directo. Y por el otro lado Daniel que de todo lloraba y todo se victimizaba. Ay no, es que todo mal. Todo mal. Vamos con los comentarios. Dice por acá, y la familia de Chantel trataba muy mal a Pedro, pero la mamá y la hermana de Pedro son muy interesadas. Ay, sí, mantenidas, ¿no? Todo mal también con esos. Eh, dice, ya verás la pareja de Ben y Montgomery, un océano de banderas rojas por ambos lados. Esos padres estaban deseando que su hija agarrara un americano, que le diera vida gringa, qué nivel de soledad debió de tener para acabar con ese chavito, mucha soledad, mucha, mucha soledad, Daniel se quería muy, muy poquito, y Mohamed acabó de rematar la dignidad y el amor propio de ella, sí, y ella todavía lo que usaba cuando ya andaba de loquillo con otras mujeres, hasta Florida, ahí todo mal con ella y como ella le gritaba que lo iba a hacer deportar sí en Estados Unidos si llamas a la policía ellos aparecen y no perdonan son muy estrictos exacto Marcela sí creo mucho que tiene que ver su estado y ella buscaba atención pero creo que sí sabía que él estaba por interés yo también creo que sabía que él estaba por interés y también creo que ella en un momento ya era show, ya era drama y ya era por seguir saliendo del programa porque sí se vio un, un cambio económicamente. Por ejemplo, ella rentaba, no tenía casa, tenía problemas eh, económicos y ya para la tercera temporada ella compra su propia casa, una casa pequeña, pero ya es su propia casa. Entonces me imagino que era con el dinero del reality. Dice saben por qué la mex en Pakistán anda hiper maquillada y pintada de negro carbón el cabello sin sí, todos los trapos que se ponía por Egipto y sola no no tengo idea no le he visto qué feo se aprovechó de ella Sí obtuvo la visa obtuvo la visa obtuvo la residencia y se quedó en Estados Unidos y todo lo que dijo de ella tan malo ese hombre sí eh, de su higiene sí horrible humillante exacto eh, dice, él habló muy mal de la pobre Daniel, pero nunca lo de 90 días, eh, el feliz en Miami. Para que luego digan que las mujeres somos las interesadas y que sea fortunas. ya hemos visto a cada hombre aprovechado en 90 días. Y novios de youtubers, influencers, veas a Jerry, Britney, sí, la verdad es que sí. Eh, me dio pena por Daniel, sí. Eh, no hombre, hasta le cortaron la luz a la pobre. Este, yo creo que Daniel tenía carencias afectivas, por eso presuntamente aceptó ese tipo de relación. Sí, claro. Yo jamás le daría prioridad a un hombre y descuidaría a mi hija. Esa Daniel debe tener muy poco amor propio. Sí. Eh, ¿Cómo se llama el canal de Daniel? No, no es su canal. Es salió en el reality de Todo en 90 días. Pobre mujer que no hubo quien la orientara. Pues al final las hijas sí le decían de mamá, quiérete, no te quiere, te está usando y ella ciega. La familia al principio le decía, ese hombre viene por la visa, aléjate de él, le, no los escuchó, tuvo muchos problemas con su familia, su familia se alejó de ella por esa relación tóxica y en una de esas que ella estaba pidiendo la anulación por fraude para regresarlo, para regresarlo a su país. Él le rogó que, que no lo hiciera y ella le dijo, ve y pídele disculpas a mi familia. Él fue y lo hizo, pero nada más para que no lo deportaran. O sea, todo mal, todo mal. Dice, y ella no estaba bien económicamente, Daniel, pero le daba todo a él. Sí, a Daniel le faltó barrio, mucho barrio. Ten, tenía un amigo que sí le ayudó. Sí, o sea, de, dice por acá, muchas veces no es tanto que no tenga quien te oriente, sino que no quieren ser orientados. Sí, ella rechazó la ayuda de las hijas, la ayuda de la familia. Y este lo único que sí es que ya hubo un momento en el que él explotó y le dijo, tú nada más te haces la víctima. Y lo, lo único que quiere, lo, lo único que quiere es esa atención, que hasta cierto punto, sí. A mí al principio yo era totalmente Tim Daniel y era este, pobrecita, este hombre la está maltratando, ay no, solo está aquí por la visa, todo lo que ya vimos, ¿no? Pero si sí hubo un momento en las últimas temporadas que ya ella se volvió tóxica, eh, hubo un momento, por ejemplo, que él ya andaba en Miami y subió una foto con otra chica. Y cuando sube la foto con otra chica, ella dice, ¿cómo es posible? Estamos casados y él sigue subiendo fotos con otra chica. Entonces agarra y le llama, le cuelga. Eh, le llama, le llama hasta que le contesta y una vez que él le contesta, le dice... Mohamed, borra esa foto con esa chica, no es posible que no me respetes, soy tu esposa, bla, 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 y él, déjame en paz, no me estés molestando, ya, haz tu vida, yo estoy haciendo la mía, bla, 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 y ella, no, es que no lo puedes hacer, no sabes cómo, me dejas en redes sociales, bla, 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 y estaba al lado de una amiga, amiga que no le ayudaba en nada, ¿eh? nada más decía, sí, Daniel, todo lo haces bien tú y era de... Está siendo tóxica, ¿no? Pero bueno, total de que la amiga le arrebata el teléfono y le dice, Mohamed, deja en paz a Daniel, no la estés molestando, no le vuelvas a hablar, eres lo peor que le ha pasado en la vida, y le cuelga. Y Daniel y ella se empiezan a reír y es de, a ver, <laughs> la que hizo la llamada fue Daniel, no Mohamed, entonces, ¿cómo la amiga le termina diciendo que la deje en paz cuando en realidad... <laughs> Es ella la que le habló y es de, ay, no, no, no. Tóxica lo que le sigue, ¿no? Dice por acá, Daniel le faltó a Barrio. Eh, igual es muy molesto que todas las familias digan que es por la visa. Estados Unidos ya no se ve la gran oportunidad. Sí, totalmente. Y luego es terrible que los que menos tienen de toda la familia, o sea, los que más mal están económicamente son los que más eh, cuestionan el tema de la visa y es de, ¿es en serio? O sea, ¿con qué calidad moral te pones tú a decirme a mí que estoy por la visa cuando, no sé, la mamá es alcohólica y es de, ¿en serio? O sea, ay, no. Eh, dice, eh, en Twitter le dicen disparos unidos. Ah, <laughs> sí, claro. Este, yo creo que a Daniel le gustó también ese papel de víctima. Creo que ella en cierto punto quería causar lástima la, a él. Eh, cree, creo que creyó que así conseguiría algo con él. ¿Sabes qué? No solo con él, también con los seguidores. Porque para este tiempo ya el programa había explotado, ya había mucha gente, Tim Daniel, Tim Mohamed. ya había muchos comentarios en redes sociales. Eso. Los, este, eh, los fastidio mucho en el sentido de que eh, todo, leer todo esto en redes sociales, pues es tóxico, realmente es tóxico. Y creo que Daniel estaba más preocupada por lo que pensaba en la audiencia y por victimizarse ante la audiencia para que todo el mundo dijéramos, ay pobrecita, ¿no? Y, por ejemplo, eh, hubo un momento ya al final, al final, cuando... Ella seguía pidiendo la anulación porque la pidió por segunda vez. Primero él la convenció de que la quitara, la quita. Eh, se suponía que iban a ser amigos, pero él la mandó por un tubo y le dijo, ay, ya. Él dice que sí quería y sí tenía la intención de ser su amigo, pero Daniel le hablaba y le hablaba y le hablaba y lo quería tratar como su esposo cuando realmente ya estaban separados, ¿no? Entonces ella dice, pues voy a poner la anulación para que te deporten, porque con la anulación sí lo iban a, reporta, a deportar. Entonces, cuando ya al final, 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 ya van a la corte y ya se va a decidir si es anulación o divorcio, él lleva todas sus pruebas y al final eh, es divorcio porque el juez determinó que eh, el matrimonio no funcionó, que él sí lo intentó y que pues, fue un tema de caracteres, diferencia de edad, etc. ¿No? Entonces, cuando a la hora que eso pasa, él postea en redes sociales, ya soy libre, estoy divorciado. Y ella lo que le reclama es que él posteó a, en una hora o menos de una hora que ya estaban divorciados, y ella a ella no le dio la oportunidad de comentarle a su familia que, que lo que había pasado en la corte, porque su familia creía que iba a ser anulación, al final fue divorcio. Y ella estaba preocupada por lo que la gente iba a pensar de ella y no tanto por estar divorciada. Entonces, es, ¿te importa más lo que dices en redes sociales que tu matrimonio? Que, que no haya funcionado. Ah, no sé, creo que ella se, se dejó llevar muchísimo en todo esto, en toda la toxicidad que son las redes sociales, ¿no? Eh, dice por acá. Eh, no, mujeres, despierten, usen es más la, la cabeza que el corazón, ese es el problema. Sí. Hola, hasta Colombia. Güita, qué aburrido se oye eso de todo en 90 días. Bueno, esa es mi opinión. Está buenísimo. A mí me encanta. Este, menos mal que Daniel no conoce la brujería porque se habría hipotecado para pagarle los amarres a Mojave. Sí. Yo he visto partes del programa y se me hace muy entretenido. Y si ganan bien con el programa, no sé. El, sé que las primeras temporadas, eh, por ejemplo, Mohamed y Daniel y todas estas, solamente, eh, bueno, hasta la fecha, eh, solamente le pagan al que vive en Estados Unidos. Al extranjero no le pagan, pero es por un tema de impuestos y por un tema de que el extranjero pues no está como de forma legal en Estados Unidos, entonces solo le pagan al, que, al, al extranjero, al extranjero al de Estados Unidos. Eso es para todo en 90 días. En el de Felices por Siempre, según yo sí les pagan a los dos. Y en las primeras temporadas decían que eran de 7 mil a 10 mil dólares por toda la temporada. Entonces, no sé si es mucho o es poco, pero esos son números de hace 5 o 6 años. Ahorita no sé cómo, cómo esté, pero hace cuando empezó el programa, eso era lo que pagaban. Eh, dice, imagínate un 90 días con el escapista y el inversor de la bolsa. Por un lado, este, eh, un lado eh, la abogada y el mercante de naranjas. Ay, no. Este, si un hombre de tu país con ese físico y esa edad ni te mira, si fueras mucho mayor y menos atractiva sos si un bombón extranjero tercermundista se te, te declara su amor eterno en internet, sí, yo desconfiaría totalmente, totalmente. Ay, no, aparte, yo soy bien desconfiada, o sea, no le creo nada a nadie. Así es de que sí, yo desconfiaría mucho, la verdad. Este. Eh, déjenme ponerle fo fotos, este. Déjenme ponerles fotos de Mohamed y Daniel. No sé si puedo reaccionar. Ay, me encantaría reaccionar al menos a clips que están aquí en YouTube. Pero no tengo idea. No tengo idea. Voy a intentar hacer un en vivo. Voy a intentar este, hacer una reacción. Eh, la voy a subir a ver si no me lo desmonetizan. Este, a ver. A ver si pudiéramos hacer reacciones. Eso estaría increíble. Y miren, estos son Mohamed y Daniel. Esto es ya su mejor parte, pero cuando recién empezaron, este, es que ella estaba muy descuidada, muy muy descuidada. Estos son como de las primeras temporadas. ¿En serio lo creen? O sea, ¿en serio? Y ella llorando y llorando. O sea, no sé, yo dudaría, dudaría muchísimo, la verdad. Eh, estas son de las primeras temporadas. Eh, dice por acá. Daniel después consiguió un buen hombre, creo. Ah, ya no sé. Después de un cucaracho viene un buen muchacho. <laughs> sí. Marcela, que va a ganar muy poco. Según yo, es poco. Ahora la cuenta de la segunda esposa es falsa. Eso dicen. Eso dicen presuntamente. Pero. Uh -huh. En su momento, yo hice las averiguaciones y las confirmaciones. Tengo confirmación de la propia chica. Tengo confirmación del propio, prime, del propio esposo. Entonces. Pueden decir lo que se les dé la gana. Este. Eh, necesito un 90 días latinos. Estaría increíble. <laughs> mi chigüito. Sí, mi chigüito. Hoy se quedó todo el tiempo. Estoy emocionada. Este. Eh, Jorge Lozano me encanta. ¿Qué poco autoestima tienen para buscar el amor al otro lado del mundo? Se gastan todos sus ahorros y aún no se, y aún así no se quedan con ellos. Te imagino pidiéndole a tu güito declaración certificada ante notario que está enamorado de ti. Ay no, me... no en ese tiempo no era tan desconfiada. Este, me encanta ese programa, sí, a mí también. Guita, ¿has visto a Jenny Sumi? No, no he llegado a esa temporada. Eh, ella solito creó su historia de amor y se la creyó. Él es muy joven el muchacho. Guita, cuando conoció a Mohamed a otra chica y ella lo batió, él se quedó de a seis. Esa chica era con carácter y a él no le pareció. Sí, claro, al final él tenía un carácter muy fuerte, tiene un carácter muy fuerte y no permitió muchas cosas. Y hasta cierto punto también es. Yo dejé todo para venirme a los Estados Unidos, claro, nadie lo obligó, pero es como. Eh, y tú siempre me estás echando en cara que estás a, estoy aquí por ti. Y eh, gracias a ti eh, estoy aquí. Y me tienes que agradecer toda la vida por esto que hice por ti. Y ese tipo de chantaje también debió de haber sido muy difícil del lado de Mohamed. De saber que, que tu pareja siempre te está reclamando y echando en cara que eh, eh, lo mejor que le ha pasado es por mí. O sea, ¿saben? Como este tipo de juego tóxico sí debió haber sido difícil. Por cierto, estoy viendo que estamos 237 personas en vivo y solo 150 me gusta. ¿Qué está pasando por acá? Dice, güita, y cuando dice, yo también puedo confirmar que es ella y conozco a la hija mayor de él. Sí, miren, al final, o sea, lo voy a hablar. Al final, pues, eh, entiendo, entiendo que hay, que lo pueden poner en tela de juicio. Yo misma he puesto en tela de juicio muchísimas cosas, entonces tampoco es algo que me sorprenda. Y al final, este pues están haciendo su luchita, están haciendo su, su trabajo, otros canales. Y lo entiendo, o sea, realmente lo entiendo que, que estén poniendo en tela de juicio ciertas cosas que pudieran parecer este, raras al final en su momento cuando salió todo ese drama se dieron las explicaciones se dieron las justificaciones todo está documentado en el canal en el momento que la, pri que la primera esposa vino y comentó nosotras mismas dudamos de que de la veracidad de y, en, eh, y hasta cierto punto, pues estuvo validando muchísimo tiempo la, la, la información, la confirmación. Hubo demasiados detalles, los cuales, y no cualquiera los puede inventar. Y el punto máximo fue cuando la misma chica mexicana que vivía en la India, pues vino al canal, le contestó a la primera esposa, se dieron un agarrón aquí en el canal. Después ella en un video confirmó que si era ella, el mismo... Esposo salió en un video a responder y a confirmar que sí era ella. Entonces pues al final como les digo la documentación y todo todo se hizo en su momento. Yo tengo la confirmación que sí es ella, sí es su cuenta. Si lo quieren creer pues créanos, si no lo quieren creer pues tampoco les podemos poner una pistola para que lo crean. Eh, si no lo quieren creer está bien. Eh, al final. Eh, Siete años aquí en YouTube, hablan por sí solos, la, la credibilidad que tenemos y la, la forma en cómo nos hemos manejado, pues habla por sí solo, ¿no? O sea, yo no necesito inventarme un drama, un show de estos, eh, por vistas, eh, al final los dramas salen solitos, orgánicos, no necesita inventar nada. Y si se nos acaban las mexicanas en la India, la, la, las videobloggers, pues nos seguimos con realities, nos seguimos con otras cosas. O sea, al final eh, siempre se los he dicho, por contenido no paramos. Eh. Hay muchísimas polémicas que no alcanzamos a tocar, por ejemplo lo de Kate Middleton, que, que, que está buenísimo, no, ni siquiera he tenido tiempo de meterme. O sea, por polémica y drama no paramos, así es de que, que digan lo que quieran decir. Nuestro eh, récord nuestro habla por sí, por sí mismo, ¿no? Este, dice, por acá, primer live. Muchísimas gracias. Eh, dice, dice por acá, ya dejé mi like hace rato, muchísimas gracias, eh, primer like, muchísimas gracias, yo dejé mi like, llegué tarde, pero bien cumplidora, muchísimas gracias para pa ti. Me parto cuando vienen de países precarios a vivir en la pobreza absoluta y de haber enganchado a un gringo de turno en cuanto pudieron y luego se victimizan por haberlo dejado. Entonces, sus países, ah, ya sé, eso también está terrible. O sea, y dos que tres y les han dicho, a ver, si todo el tiempo me vas a estar diciendo, lo dejé por, todo por ti, esto no va a funcionar. Y eso, aplauso de pie, la verdad. <laughs> Hop, team. Algasanas cafeteras, quedamos a tomar café con pan Mientras Guita hace home office para ahorrar por un chonel Falso que señor Guita le regalaba mientras le dían es fake Llegué tarde, feliz y la escapista reconoció que era la primera esposa Sí, eh, por eso les digo, o sea, al final todo está documentado Si no hacen su tarea y si no se van a la lista de reproducción que tenemos Que dice primera esposa versus mexicana en la India pues eso no es nuestro problema. Pueden decir misa. Eh, dice. Eh, ya lo dijeron que te tocaba a ti, solo lo hacen para crear polémica, pero me simpatizaba y compartía sus videos. Les di entrada al grupo. Pero pues, allá ellas. Sí, o sea, es lo que les digo. O sea, al final eh, nosotros hemos puesto muchísimas cosas ante la de juicio. <laughs> comprendo esa parte. Pero cuando ponemos algo en tela de juicio es porque ya lo investigamos, ya lo analizamos, ya lo, lo revisamos y si también se nos pasa, ponemos algo en tela de juicio y resulta que estábamos mal, pues damos la cara, tenemos un canal, estamos aquí y pedimos disculpas, ¿no? Al final lo de Grisáminas se especuló, se mencionó, se manejó como una teoría, al final resultó que sí tiene esa duda profesional y se está confirmando que sí la tiene, que sí es y, y se está Clarando la situación. Si me están acusando de algo, bueno, que lo investiguen y si se están equivocando, esperaría que tuvieran este los ovarios para disculparse si así así, así lo requiera la situación, ¿no? Entonces, pues ya <laughs> es todo lo que voy a decir. Este, la misma mexicana en Guadalajara confirmó que sí es el perfil de la primera esposa y hasta le contestó sí, ya sé. He dejado todo, todo mi país por seguirte a Estados Unidos. Todo. Una casa cayéndose a pedazos. Trabajar mil horas por 150 mensuales. Y debiendo mantener una familia de, de 15 entre padres, sobrinos y ahijados, Ya sé. Hola, agüita, ¿De qué hablan? Algo como que subiste un comunicado en inglés. Se burlaban de ti. Después ya no lo encontré. No, yo no he subido ningún comunicado en inglés. No, 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 no. Ok, lo aclaro. En otro canal eh, están poniendo en tela de juicio el mensaje que dejó la primera esposa hace una semana al cual le dimos réplica y están diciendo que presuntamente no es la primera esposa, que es algo que nos inventamos, etc, etc. Como les digo, ya se, ya se validó que sí si es el perfil de la primera esposa, ya se validó durante muchísimo tiempo que esto es real. Si lo quieren creer, bueno, y si no lo quieren creer, pues qué le hacemos ay ya se ya se molestó saben qué creo que el problema es que cada que hablo de la chica mexicana en la India y sus polémicas whisky dice ya me tienen harta con ese tema ya 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 aparecen disco rayado ya mejor me voy porque casualmente ¿eh? todo el en vivo no había mencionado nada y todo estaba bien y ahorita que lo empecé a mencionar se aburrió y se fue ¿Qué está pasando? A ver, cuéntenme. A Whisky no le interesa ese drama. Este dice por acá: la manera de redactar de la señora es inconfundible, su inglés es impecable, digno de una dama, totalmente. Este, eh, otro canal quiere vistas, sí, yo lo sé. Es que si da coraje que digan mentiras y metan cizañas, eh, es que es lo que les digo: o sea, ponerlo en tela de juicio no es el problema. Eh, ponerlo en tela de juicio, afirmar algo eh, que al final estén las pruebas públicas, que no hagan la revisión adecuada y luego no se retracten, ese sí es un problema. Pero que lo pongan en, en tela de juicio no es un problema. Subestiman el poder de una chismosa para sacar chismes hasta debajo de las piedras. Sí, todavía dicen, es que cómo saben inglés, no sé qué. O sea, aquí aprendimos hasta ruso, hasta ruso aprendimos. Un traductor, una inteligencia artificial para que nos tradujera el ruso y nos ponen en tela de juicio. Ay, no, es que les digo, ay, no. Eh, dice, qué bellas las miradas de whisky. Ah, dice por acá. Hay que tener paciencia las personas que siguen creyendo esas muchachas youtubers. A mí me costó que se me cayera la venda de los ojos. Me sentí muy tonta e ingenua, pero gracias, lo entendí. Exacto. Ante pruebas contundentes no hay de otra. No hay más ciego que el que no quiere ver. Y seguro que hablan aquí. Están de mirones. Así que bienvenidas. Por eso lo estoy diciendo. <laughs> eh, o cuando vienen de países muy pobres y de vivir en pobreza absoluta, algunos hasta con ratas cruzando en los pies y se en baño en casa, pero llegan a Estados Unidos a empezar a exigir lujos y trato de princesa. Mira, de, de, de Anfisa no vas a estar hablando, eh. Este. Agradezco muchísimo a todos ustedes por el tiempo que invierten en desenmascarar a estas personas fraudulentas. No digan el nombre del canal, Hablador, Solo quieren que Wita le mencione para hacer crecer su canal. Eh, Guita, siendo comunicados en inglés, nuestra Kate Middleton <laughs> <My> edition. <laughs> claro que es la primera esposa ¿eh? El inglés y es muy bueno. No es chile para los arde. La primera esposa se le cierra tu canal. Tu gato le tiene alergia al parecer, sí, eh. <laughs> De verdad. Ay, no. Eh, Whisky, el escapista, escapa del tema. No lo estoy inventando, solito. Ay, no. Es que Whisky sigue los pasos de doña y sale a perderse. Eh, la refugiada tiene un inglés pésimo. Tú haciendo maxi-zoom a los screenshots y tu inteligencia artificial traduciendo el drama, ah, ahí nos demostraste tu compromiso inquebrantable con el chisme, y no solo con el chisme, con la verdad, o sea, con la verdad. Primera vez en vivo, bienvenida. Mi chiguito huyó a... <laughs> a de haber dicho, no me voy a adoptar la escapista y no, y me va a curar. Ay, no, 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 no. Este... Y bueno, eh, esto es a grandes rasgos lo que pasó en todos 90 días con Mohamed y Daniel. Hay toda una polémica, toda una situación muy, muy complicada, pero bueno, pues al final sí se divorciaron, cada quien agarró su camino, cada quien empezó a hacer sus cosas y pues al final, este, pues fue una relación que no, no dio para más, era obvio, se veía a kilómetros, pero bueno, <laughs> esto, esto sucedió, ¿no? Y por último, pues vamos con la chica mexicana que vivía en la India. Como les digo, no vamos a hacer un resumen completo de todo su en vivo, porque de verdad, ya, ya a mí, al menos a mí el tema, ya me está cansando en el sentido de que no hay nada nuevo, solo le dan vueltas a lo mismo. De, hay muchas cosas que se dicen, nada hay pruebas, nada. nada este, hay ni siquiera indicios de que sea real. Entonces. Eh, al final no nos vamos a meter en eso porque, pues, simple y sencillamente no siento que vaya, ¿no? De lo que sí vamos a hablar, este, dice por acá, eh, te faltan, dice Jorge, sí, ese es el siguiente, esa es la siguiente pareja de la cual vamos a hablar, este... Hasta las chismosas, ah, hay clases, Tim, si sí tiene ética. Cuando tiene el live, no me notificó YouTube. ¡Ay, sí, YouTube! Recuerden que son los lunes y los jueves entre 7 y media, a 8 de la noche, horario de la Ciudad de México. Y todos los días en las mañanas, bueno, pues, está la repetición de los temas. Y bueno, pues, como les digo, eh, en el en vivo de ayer, pues, básicamente... Eh, volvió a tocar el tema del esposo, de los hijos, etc., lo mismo de siempre, pero me llamó mucho la atención que eh, comentó que a él se le ha mandado dinero, se le ha mandado bastante dinero y se le ha mandado dinero para renta, se le ha mandado dinero para las escuelas de los niños, etc., etc., y que el dinero se gaste en otras cosas que no deben de ser, eh, como en sus viajes a Delhi, pues que al final ese no es su problema. Yo se los he dicho, y mi teoría conspirativa es que al final ellos siguen juntos. Mucho de esto ha sido drama, mucho de esto ha sido real, a como he visto las situaciones. Y creo que eh, la polémica de la semana pasada y el drama de la semana pasada sí fue un poco real, porque sí se molestaron <laughs> realmente. Y creo que el problema fue el dinero que ella presuntamente está mandando dinero en prácticamente todo lo que gana porque no se le está viendo aquí en México y ella es una persona que le encanta aparentar más de lo que tiene. Entonces con lo que ha ganado <laughs> se podría dar una mejor, mucho mejor vida aquí, cosa que no está haciendo. Entonces, presuntamente mi teoría es que ella está mandando dinero a la India. Entonces, pudiera ser que efectivamente él ya no esté viviendo en esa casa que vivían y no lo esté haciendo porque la razón por la cual pagaban esa casa era porque ella no quería vivir en Manada y no quería vivir con la familia. Pero cuando ella ya no está, él puede regresar a vivir con la familia y no pasa nada porque para ellos... Es normal, ¿no? Y así se ahorra la renta. Si se ahorra la renta, bueno, pues es más dinero y más rápido pueden construir presuntamente la casa. Hubo alguna pelea que me imagino que fue por dinero, en la cual eh, no, no estuvieron de acuerdo. Ella pudo haber mandado dinero, él lo gastó en otra cosa y cuando le pidió más dinero, ella le dijo, no tengo y él dijo, pues voy a vender las bolsas. Entonces empieza a vender las bolsas como para darle una lección, una cosa así, y al final, bueno, pues sucede todo esto, ella se enoja, hace su berrinche, que ya hemos visto que ha hecho ese tipo de berrinches, y decide hablar, decide amedrentarlo con lo de las etiquetas a la embajada y todo esto, pero resulta que todo fue fake, ¡ay no! <laughs> así como la bolsa de chanel, así fue fake el, el, el drama de las embajadas, porque ahorita que estuve revisando, si sí, se van al Instagram de ella, no se los puedo mostrar porque me tiene bloqueada, pero si sí se van al Instagram de ella y ustedes revisan la foto donde ella hace su denuncia pública, en esa foto que está en el Instagram en este momento, la, eh, la embajada no está etiquetada. No está etiquetado absolutamente nadie. La etiqueta que ella puso fue en la historia, que tan solo duró 24 horas, y no estoy segura que haya durado la etiqueta 24 horas porque no lo revisé, pero lo primero que hizo sí fue poner esa, esa publicación, etiquetó a la embajada, etiquetó a, a la policía de Delhi, no sé qué, y hasta ahí. Pero en su feed, en su, eh, en su portada de Instagram, tiene la foto, tiene la denuncia pública, pero no está etiquetada la embajada. Y si te vas al perfil de él, tiene también la foto donde él está diciendo que los niños está bien. Y luego el siguiente post es. Otra vez esa foto con las etiquetas, pero tampoco están etiquetados. Es una foto donde si sí los etiquetó, to toma el screenshot y resube eso. Entonces, en realidad, los dos no la jugaron porque no etiquetaron a nadie o si sí los etiquetaron pero fue puro show, puro it's fake y eh, fue puro drama de redes sociales entonces bueno pues están jugando con este show con este circo como decía la primera esposa porque no hubo etiquetas reales y nada más fue uno contra otro porque se estaban peleando por esto y presuntamente creo que fue por dinero casualmente el pago de youtube eh, normalmente lo hacen del 22 al 26 de cada mes entonces ya le pagaron pudiera ser que presuntamente ya llamando dinero él está tranquilo y está tranquila hace su live hace su show para tener vistas el día de ayer esté muy tranquila porque pues muy probablemente ya arreglaron las cosas entre ellos y pues sigue haciendo un poquito de show un poquito de drama. Como ven con mi teoría conspirativa, voy a tomar agua en lo que siguen poniendo sus likes porque estamos 322 personas y solo 181 me gusta. Dice por acá, sí, queremos la teoría conspirativa. Gracias a que posteas siempre cuando vas a hacer un en vivo, no me pierdo ni uno y llego siempre a tiempo. Sí, por eso es que los empecé a posear, aunque ya todos saben que son los lunes y los jueves. De todas formas lo poseo para que no pase esto. Él y ella, eso se reprochaban. Yo dejé a mi familia en Guadalajara y él a la primera esposa y sus hijas. Menudo negocio que hizo meterse con él. Creyó que había ganado a Chirimoya quitándole el marido y no vio que realmente le estaba quitando a uh, un hombre, sino que le estaba quitando un problema. Guita para mí tú eres la más educada y, y la que haces muy bien tu análisis de tus temas a tratar. Todas las demás parecen bardularas peleando con todo el mundo lo poco atractivo que es él y la personalidad de ella que se gasta. Pero ahí lo tenemos, hubieran juntado con dos mujeres más atractivas que encima lo mantienen. Aquí tuvimos 90 días, Saladín y Mexicana en la India. No, Mexicana en Pakistán. Acaban de ir... Uh, Acaban de ir Mexicana en la India a decir que... Eh, este último perfil no es ella, se viene drama, quiere provocar. ¡Ay, no, 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 no! <laughs> ¡Ay, no! <laughs> si lo dice, le van a dar otra barrida y trapeada. <laughs> Yo no sé, se lo estamos advirtiendo. Quiere volver, <laughs> quiere que la vuelvan a barrar y trapear. <laughs> eh, De qué me perdí. Güita, con tu cuenta de Instagram de Tamales a homicilios me ando a las cuentas de. ¿eh? La escapista ya comentó en el. ¡Ay, no! ¡No es cierto! Estás aquí, no niegues. Estás aquí, tú sabes que ese ya pues sí, pero no lo va a confirmar. Ay, no. Eh, explica mejor qué comentó, explica bien. La embajada mexicana viendo que la meten en este caspadrama. Eh, se los pongo en la comunidad. Eh, ya fue el escapista, a montarse en el tren. Está diciendo que el último comentario. ¡Ay, no, 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 no! No es cierto. Lo que nos faltaba, lo que nos faltaba. Totalmente coherente tu teoría. Hace, haciendo un poquito de show, un poquito de drama. Tú, muchito de vergüenza ajena, muchísimo. Este. Hola, Nayeli. Sí, es la primera esposa. Tú misma lo confirmaste. Salió él a confirmarlo defendiéndote totalmente y borró el video. Este. Así es, tenemos pruebas donde tú le comentaste, también el 90 días del escapista extendido por 12 años y nunca se hizo ciudadana en la India, solo renovando la visa de esposa cada año. Wita, la mexicana en Pakistán ya anda buscando su gran nueva. Wita, como algún día Chimoya te da una entrevista, veremos a ella. Uh, de nuevo con velo para tapar, que se quedaría calva el disgusto. Ay, no, a ver, ay, no, 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 no es cierto. Vamos a revisar lo que dicen por acá. Ay, no, de verdad, ay, Dios. ¡Ay, qué tonta! No se escuchaba. Ay. No, ya, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. A ver, este, hagamos un bote para pagarle una exclusiva. Deja tu like. Ya, ya vi, ya vi. A ver, lo vuelvo a leer. Eh, Tim, ¿alguien tiene problemas? Sí, fui yo, fui yo. Perdón. Este, ok, lo volvemos a leer. Este, ok, dice por acá. La duda se terminó cuando la misma mexicana en la India salió a decir que sí era e hizo a Feroz salir en, eh, salir en un video defendiendo su historia de amor. Es una mujer que pudo seguir adelante y educar a sus hijas feroz, quedó pobre porque nunca trabajó. Si, si, no comparen, si no comparen con la cuñada o suegra de latina loca en India, de clase baja pudieron tener casa, trabajo y educación. Y la mexicana en la India puso su acotación, su mensaje, su opinión, y eh, dice era otro perfil, este es diferente, definitivamente es una farsa. No me hagan hablar, no me hagan hablar. Este... No creo que la chica ande, eh, no creo que la chica ande en chisme, pero si Guita la invita a su live, ella tiene derecho a de responder. No hay nada de malo. Claro que no tiene nada de malo. Que le conceda una entrevista, ya en vez de dejar tanto comentarios, siempre los fija. Estaría bien y dice Mexicana India. Ella no habla español, solo inglés. Yo nunca dije eso. Ay Dios. Dios, 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 no me hagan hablar, no me hagan hablar. Este, ella no mira el chat, no se da cuenta, pero no se escucha, ya, 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 ya se escucha. Ah, según la mexicana es otra cuenta de la señora Chermoye. Saludos, saludos, señor Huito. Él subió foto, pa, parecen los niños demacrados. Pobre Güita, cuando se dé cuenta de que lleva un rato hablando sin que la escuchen, ¡ay, ya sé qué feo! Este, Güita, para tus seguidoras del lado del más allá de la frontera, ya vimos esos videos de 90 días, Mohamed y Daniel, pasaron hace años, ¡ay, ya sé! Pero yo me estoy enterando y me gustó mucho. Este. A leer de nuevo, sí, ya escucho. Las dos son escapistas en su fragmentación. Like 200, güita. Pensé que mi tele ya no servía, no te escuchaba. Fui yo, perdón. <laughs> se escribe con otra cuenta y se responde como escapista hasta que le pase como la novia Luis Miguel. No se escucha. Eh, a ver, vamos a contestarle de una vez, de una vez, para que lo alargamos. A ver, este dice por acá que este que la dice que la primera esposa no hablaba español solo inglés y que ella nunca dijo que la primera esposa sí hablaba español. Que yo sepa, hasta donde yo sé, la esposa, la primera esposa entiende el español. Lee en español y este y hasta ahí. Ha trabajado con latinos y ha trabajado por cosas de su trabajo. Este ha hecho cosas para Latinoamérica, eh, algo de unas guías, algo de, de algo de, de educación. Y la primera esposa, lo que sí dijo en los comentarios y por ahí está, que ella, este, ha leído autores en español como Gabriel García Márquez, leyó el libro de Cien Años de Soledad, que es un bestseller que todo el mundo lo ha leído. Bueno, quién sabe si la mexicana, la india, siendo mexicana, lo haya leído, pero bueno, al menos yo sí lo he leído, ¿verdad? Este. Y eh, la primera esposa sí entiende español porque si sí ha leído a este, Gabriel García Márquez, pues tiene el entendimiento para eh, escuchar un live, un live y este, entenderlo, para leer un libro en, en español. Pues me imagino que no sepa escribir español podría ser y por eso es que mejor para comunicarse mejor deje los comentarios en, en inglés para que no tenga un tema de, de idioma. Y la primera esposa, eh, pues obviamente habla hindi, ¿no? Entonces, por lo que entiendo, la primera esposa habla hindi, habla inglés perfecto y entiende bastante el español y creo que bastante más que varias, que varias que, que andan por ahí, ¿no? Eh, respecto de que es un perfil diferente, no es un perfil diferente. Yo ya lo estuve revisando y la barrida y trapeada que le dieron la semana pasada <laughs> es digna de alguien como de la primera esposa, ¿no? Pero bueno, ella dice que es un perfil diferente. Pues si ella quiere creerlo, está bien. Este. Dice, ya se escucha bien, es jueves, Wipata, la escapista viva para los lunes y jueves, así como los malpensados, nos encanta el argüende. No nos olvidemos que güita y la primera esposa tuvieron un cruce, ya se eh, escucha perfecto. güita eh, suéltalo todo, ya existe Google Traductor, no solo Google Traductor, existen las inteligencias artificiales, con eso yo me puedo comunicar con una rusa perfectamente. Eh, dice esa esa colombiana pero sí pero como si fuera mexicano exacto cultura general Gabriel García Márquez claro <laughs> hay que preguntarle a la mexicana de la India si ya leyó ese libro <laughs> ay no si no es ella, ¿por qué hizo tantas limonadas? Guita, no le contestes, es lo que quiere para tener tema para sus videos. Es que... Es que me estoy anticipando, porque cuando la primera esposa vea esto... ¡Ay, no! Se la va a dar y trapear. Este... Es literatura, ¿desde cuando solo podemos leer autores nacionales? Exacto. Cambia tu pared, solo deja el cuadro del ojo. Este... Y bueno... Pues esto, esto no lo veía venir, pero... Ay, ¿qué les digo? Eh, chicas, se les refresh porque ya se escucha así. Más bien creo que, que va un poco atrasado, pero bueno. Y lo último que iba a comentar en el en vivo del día de hoy, que según yo no me iba a tardar más de una hora, ya ni sé cuánto llevo, una hora y media. Este, lo último resulta... El libro de Gabriel García Márquez también está en inglés, a lo mejor la señora, no la señora lo leyó en español, lo dijo tal cual y que gracias a que leía autores como Gabriel García Márquez, el libro Cien años de soledad lo tengo clarísimo, dijo que por eso había eh, entiende mucho de la cultura este la, latinoamericana y mexicana y este porque ha leído autores como él y libros como esos. Eh, como siempre, hay sorpresas en tus en vivos. Vaya que sí, eso no me lo esperaba. No me lo esperaba. Pero bueno, eh, la, la otra situación y lo último que quiero comentar es que la chica mexicana que vivía en la India, bueno, pues acusó a una chica de que la fue a grabar a la mezquita, la anda persiguiendo y que, ya saben, delirio de persecución presuntamente, y que esta persona pues solamente va a la mezquita a grabarla, a ver qué está diciendo y que si ella lo vuelve a hacer, pues que la va a demandar porque le la, la, la está vulnerando su privacidad y sus derechos. Esta persona pues me dejó unos comentarios por ahí, le dejó un comentario a ella, comentario que, adivinen, adivinen qué pasó con ese comentario que dejó esta persona en el canal de esta chica. ¿Qué creen que haya pasado con ese comentario? Déjenme tomar el agua. ¿Qué piensan que haya pasado con el comentario que le dejó la chica cuando aclaró lo de este, lo que pasó en la mezquita? ¿Qué creen que haya sucedido? Eh, dice, le dieron tal barrida que quedó confusa y por eso dijo tanta tontería. Es una persona cultale, esa mexicana en India cada día más desconectada. Ahora resulta que muy preocupada que los niños asistan a la escuela. Mientras vivió allá, siempre los tenía descuidados. Hola Mariana. Ha de estar la escapista ahorita investigando quién es Gabriel García Márquez. <laughs> Ay, ah, ya no sabe qué decir, lo ofendió que le dijera la escapista. Eliminado. <laughs> ¿Quién da más? Habla, <laughs> No me digas que lo borró. No te lo digo. <laughs> este. Lo borró y la bloqueó. Lo borró. ¿Qué? Lo borró. <laughs> Eliminado, lo borró. ¿Cómo te ¿Creen cómo se atreven a pensar así de mal de la chica mexicana que vivía en la India? ¿Por qué son así de mal pensadas? A ver, ay no, se pasan, de verdad que se pasan con lo mal pensadas que son. Ay no, no, es que con ustedes no se puede, o sea, de verdad que no se puede, estoy acomodando el comentario, eh. Este. Sí, efectivamente borró el comentario, pero. Por aquí está rescatado y vamos a leerlo en vivo y a todo color para que nadie diga que este, que somos chismosas, que inventamos, etc, etc. Dice, por acá le dieron para comer y para llevar agüita, no le contestes, nada, lo falsificó la agüita. Se hace, la brava pidiendo que te dé una entrevista, pero ay, si de verdad te la da, veremos. Sí, no, 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 eh, ah, ahora tiene paparazzi en la mezquita, dice. Entonces esta persona le puso a tus órdenes. Dime hermana, yo grabé esos videos, lo que, lo que, eh, lo que según tú hablas y déjame que te dije y déjame que te dije y déjame que te diga que no los hice a propósito ni para estar espiando, por si no te diste cuenta iba a comenzar a grabar cuando tú te atravesaste, que para mí eso sí fue una falta de respeto. Eso fue cuando estábamos enfrente del menú, pero de eso a que vaya. A, a que vaya para pasar información es otra cosa. Y no es acoso, nadie te está acostar, acosando. Con todo respeto, si no quieres que te ventilen, no digas cosas que no haces, tampoco amenaces, no seas infantil. Gracias. Ay, no, otra barrida y trapeada. No, 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 esta no está haciendo su semana. Este, pues básicamente esta persona se manifestó y comentó que en realidad esta persona no, no era su intención grabarla, no le estaba grabando a ella y estaba grabando la comida, esta chica se le atravesó, eh, me imagino presuntamente que muy eh, inoportuna, por no decir otra palabra, se le atravesó mientras ella estaba haciendo su video y ahora le está acusando de que la anda persiguiendo, la anda acosando, etc., etc. Cuando esta persona dejó este comentario en su canal para aclararlo, pues la chica mexicana presuntamente borró el comentario. ¿Por qué lo habrá borrado? Para seguir teniendo la narrativa de víctima y de que la andan acosando o porque habrá borrado el comentario. Sí, esta persona. Que también es musulmana, que también va a la mezquita, le está diciendo en buena onda que eso no sucedió y que no esté tergiversando las cosas, pero bueno, ya sabemos lo que sucede, ¿no? Así es de que, bueno, pues esto es lo que pasó en la mezquita, nadie la está acosando, nadie la está revisando qué está haciendo, qué no está haciendo, y me llama muchísimo la atención esta parte que dice. Este, con todo respeto, si no quieres que te ventilen, no digas cosas que no haces. Tampoco amenaces, no seas infantil. ¿Será acaso que cuando está diciendo, si no quieres que te ventilen, no digas cosas que no hacen? que no haces será que le está tratando de decir que ella está diciendo que va a la mezquita a rezar todo el día y en realidad presuntamente podría ser que vaya a la mezquita grave coma y se vaya no sé eh, es una idea es una idea que se me vino a la mente ustedes qué creen Dice, dice por acá, ahora sí tiene paparazzi en la mezquita. La señora le dio hasta por debajo de la lengua. Qué ignorante. Claro que la primera esposa puede ayudar, trabaja en educación, en su retiro espiritual. Muy fácil y sencillo. Si no te creen que es la primera esposa, hay que decirle que te dé una exclusiva entrevista y punto. No, no lo voy a hacer porque no voy a vulnerar su identidad. Ella no quiere ser pública y no, nunca me ha contactado de manera privada. Todo lo que ella ha dejado lo ha dejado de manera pública para que ahí esté, para que la gente lo vea. Y eh, el hecho de que ella no haya, no se la he pedido, pero tampoco ah, lo hemos buscado. Y si ella no quiere salir a cámara, pues no es algo que, que tenga que hacer, ¿saben? Y, y no me gustaría como presionarla porque al final ella no es pública. Si ella tuviera un canal de YouTube, créanme que esa entrevista ya lo hubiéramos conseguido. Pero ella no tiene un canal de YouTube y no le interesa esto de las redes sociales. Porque ella sí trabaja y tiene un trabajo real <laughs> del cual gana dinero. Este dice la otra chica también la barrió, se la pasa grabando sin permiso y ahora se fija en su privacidad. <laughs> Tiene delirio de persecución. cómo se dio una barrida con huevos pues todos andan barriendo con ella. <laughs> la señora mexicana piensa que es la única con celular grabando haciendo vlogs. Ya le gustó estar de tapete. Po podría leer. <laughs> De Marques Crónica de una muerte anunciada. ¡Ay, no sean así! Relato de una náufraga, relato de una escapista. Ay, güita No seas mal pensada. Ay, ya sé. Ya sé que no debo ser así de mal pensada. Eh, le está diciendo que miente sí o oh, sí. Eh, muy buen comentario. Güita, pides mucho que lea el escritor Márquez. No lee ni la libreta de gatitos que trae esos apuntes en los envíos. Ay, ay no. Ah, hasta se le olvida la secuencia. Se pasa del punto 1 al punto 8. Ay, no. Ay, no la deben de conocer en la mezquita. Por eso debe ir de vez en cuando. De ella, ella, de hecho, ella cuida su identidad por su trabajo. Exacto, a eso es a lo que me refiero. Eh, la escapista, Adel Erle Le Márquez, pero de Sade, tiene que cuidar de sus hijas ya que el esposo brilla por su ausencia. Sí, la verdad es que no, no es mi intención presionarla. Yo no, no he buscado una entrevista por esa razón, porque al final de cuentas ella. Pues tiene una reputación, un trabajo que cuidar. No le interesa esto en las redes sociales. Está en las redes sociales por un tema complicado, escabroso. Pero al final, mira, si ya lo dije, si me quieren creer, que me crean. Y si no me quieren creer, pues, ¿qué hago? O sea, ¿no? Este, ella solo va a la mezqui, mezquita para comer gratis y la foto... Sí, a mí me sonó que ella, ah, que ella podría contar lo que ve o hace en la, la mexicana. Podría ser y por eso tiene su delirio de persecución. Es eh, si, cierto, solo va por internet gratis y la comida. No leyó ni la servilleta en el café con los términos del matrimonio. Ay, se pasa. Uh, nosotros tampoco le creemos nada a ella. <laughs> este, pero bueno, pues esto es lo que les quería contar el día de hoy con y todos estos dramas muchísimas gracias por haberme acompañado muchísimas gracias por andar por acá y nos vemos el próximo lunes en un próximo en vivo estos días pasa lo que pase espero este no me voy a conectar porque pues voy a estar tomándome unos días de descanso el día de mañana sábado y domingo y hasta el lunes regresamos con un nuevo en vivo Puede ser, a como van pintando las cosas, que esa, esto se ponga complicado, se ponga polémico, pero eh, a menos que de verdad, de verdad sea muy polémico, me conecto, pero la verdad es que no lo creo. Nos vemos el lunes con un nuevo en vivo. Nos vemos eh, el lunes porque, como les digo, eh, estos días me los voy a estar tomando libres. Para nosotros son vacaciones. Bueno, aquí en México este, son días feriados no oficiales, pero ya saben, trabajo en banco si son, este, si son días oficiales para mí. Entonces, pues nos vemos. Adiós a los que. A, adiós a todos los que nos están acompañando y me voy a estar despidiendo las más que pueda. Eh, muchísimas gracias por andar por acá. Nos vemos Patti, Evelyn, Eswin, Susana PJ, Patti Vera, Mari, Mere, Mergem Jem, Padilla Gal, Silvia Márquez, Jade Jauregui, Felici, Mónica, Leila, Acela Morales, Adriana Hernández, Chanti M, Leila, Tommy Ríos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? Alfredo Araiza, Oralia Muñoz, Nati White. Y nos vemos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un en vivo más. Adiós, chat.